la paloma. Ah, no, paloma para los pibes allá de la. De Caraza. El laburo es Adri. Adri, nomás paloma. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Paloma, ¿todo bien? Paloma, no sé. Dicen paloma porque andaba volando siempre. Andaba volando de joven, ahora ya es Adrián, nomás. Ahora ya es Adrián. Cambiamos todo, ahora somos Juan Pablo II. ¿No puedo comprar un Campari con jugo, sí, que tengo ganas de caviar? Le pongo la cara, le pongo la caripela, Janje, le hacemos manguito rotador, Campari, espectacular, acá el Campari es lo más barato que hay. Hoy encontré otra manera de colar, me traje un pedido para el turco. Tengo que facturar. Lali. Trajimos a Lalín, ¿eh? ¿Cómo anduvo la quiebra, Lalín? Soy igual. Sí, pará. Lalín sin un sope soy yo. No, yo lloré. No, lloré que. Ya me dijeron de la fiesta que te vas a tratar a Happy, vos. Turcote. Hola. Hola. Un gusto. Sería Masterchef. Muchas gracias. Grande, Turco. Copa América ganó. Escúchame, el gasto fijo de este programa es 10 pesos. No hay estudio, no hay nada. Es en la vereda, ya termina, ¿eh? Pará que saludamos, ahora comemos sentado en la vereda, pateamos dos penales, robamos un estéreo y se terminó. Bien, Gallego, superávit fiscal. El Gallego tiene que ser administrador público federal. Toscano se hace el boludo que habla por teléfono, no se va nada. Toscano, ¿qué tenés? ¿La bolsita? ¿Qué tenés ahí? Acá tengo los regalos, yo traigo regalos que acá nadie trae nada. Te traje un regalo a vos, un regalo a Basile. Che, a esta hora no hay banco. ¿Con quién habla Toscano? Toscano, ¿qué traje? Está cubriendo cheque a las 10 de la noche, es espectacular. Vamos a chorearlo. No, qué garroña, vamos. Escuchame, monstruo, ¿te puedo hacer un canje por un Campari? Estamos medio fusilados. Que me voy a tomar yo el Campari, porque tenés. Un jugo para meterme. ¿Naranja? Sí, papito. Viene canje en el país. A ver, me dice cuánto era, vengo, le digo. Ah, le compagamos el Campari. Ese dame, ese cepita. ¿Cuánto es, amigo? ¿Qué pizza esto? Trajo un muchacho empanada de primera, ¿no? ¿Pero qué hay? Una persona descuartizado. Una pizza rellena, boludo. Fijate, manotea, que tengo un hambre bárbaro. No, acá está el pibe ese que murió. Pesa una fortuna. ¿Cuál? Ese que bebía guita por todos lados. No, pero sí pesa una barbaridad. Una cosa ese. De lo. Mira lo que está hablando. Acá estoy con mi amigo. Los pimeos, los jíbaros. Lo morfan gente, en serio. Es terrible. No sé de qué. Estamos hablando de que se come gente. Los jíbaros, claro. Claro, en cualquier momento. Mirá que. Si muerde alguno de nosotros, se muere el perro. Están todos mal esto, Mirá. Detectó, el perro detectó. El perro detectó marihuana, acá. Detectó marihuana ahí el perro. No. Qué lindo lugar, Qué pobre que soy yo, boludo. Yo creo que en otra vida tuve una fortuna incalculable. Mirá lo que es esto. Algo hice, boludo. O tenía 10 minas de un lado, 10 del otro, fumaba de todos los cigarrillos. Tenía uva, vino. Y porque acá vine a padecer, boludo. Mirá lo que. Tengo que cargar empanada. Y entré con esto, si no, no sí, me dejan. Este es un edificio de mucho nivel. ¿Sí? A ver si abrís el grifo, Toscano, y largás guita para los pibes. ¡Encanta! Esto es el primer año, querido. Turco, ¿cómo hiciste para comprar un departamento a cabo? Vale, un palo verde esto, viejo. Me prestaste vos la plata con toda la que tenés guardada. Hijo de puta. Pero es una cosa de loco, viejo. Pará, sigue viniendo gente, boludo. Pará, está enloquecido, ya tiene dos chicas. ¿Trajiste los Pancho? No, me dijeron que no traiga Pancho. No, ¿qué vendemos? No, esto sí. Pancho. No, pará, Pope, ¿qué tiene un montacarga esto? La concha bajá, ¿lo sabes? Es una cosa de loco. Mirá cómo me tiene entre los dos. Qué pija grande tiene este muchacho. Me levanté una mina así, toda tatuada como el patón. Se puso en bola y digo, ¿por qué no me hago un poco así me oriento, hija de puta? No va. Nos quedamos. Uy, la concha de su madre, me muero. ¿Por qué? No, pará. No, me agarro una cretofobia, la concha de su madre. Llamá.
No, ¿así? Se quedó. Sí, me va a agarrar una claustrofobia de la concha de su madre. ¿Toma la alarma? Sí, toca la alarma, no, que me muero. No, por favor, no, la concha de tu madre me agarra la claustrofobia. Para un poco. Pará que son 5 minutos, Turco. Estos ascensores, dices. Abrí, por favor. 600 kilos. Toca la alarma, Gallego, la concha de tu hermana, en serio que me muero. No, me arruinó el día. No, apagué la luz, patón, la concha de tu hermana me muere. Aparte, no, llamá. Ya esto ni arrancó, papá. Dale, boludo, abrí la puerta con la mano, algo. Pero, ¿me da una empanada? No, no hay señal acá, boludo. Acá el problema son que las empanadas pesan una barbaridad. Mirá cómo está transpirando. Y tengo un calor que me... Pero yo no tengo problema. Yo me muero, boludo. Yo tengo bebida y comida. Ya está. El tema es cuando querramos cargar. Se está la pared. Ahí está, boludo. Si vos le... Tiene que haber una. Sí, pero hay una pared, seguro, ¿no? No. ¿Qué hay? ¿Estamos? Ah. ¡Ojo que no baje! ¡Ojo que no baje y los enganche la puerta! Bajen lo que tienen, Claudio. Dale, a ver ahora. Sale. No, pero ya abajo, no tengo problema. A ver, ahora cerra, sí. Cerra ahora, a ver. Cualquier cosa la abrí de nuevo, cerra. No, fuera el productor. Soy boludo. Dale, boludo, me estoy muriendo. ¿Y qué? ¿Quedaron ahí encerrados? Ya empezamos mal, una noche que empezamos mal. Mirá el quilombo que hubo, mirá, está todo encerrado ahí. ¿Para qué falta el petizo? No, pero acá no se puede, este ya no funciona. Pará, no suban todo. No. Ese ya no funciona. No. Se están cargando nuevo, dale. No, boludo. Basta, por favor. No, boludo, me muero. Vamos. Uno menos. Pero el patón pesa 254 kilos. Pará, si te flas. ¡Corten, panchos! Ahora sí, vamos. ¿Qué piso es, chicos? Quinto. ¡Qué desastre! Si lo querés planear, no sale. Yo ya por lo menos hice una dieta que transpiré, ahora puedo comer el doble. Hice un sauna. Es una cosa de loco lo que pasó. Es una cosa de loco. Qué drapie que tenés. Yo estoy tranquilo. No, y con Marcio todos estaba... los problemas que tengo, ¿qué querés? Que me haga problemas por esto. Mirá vos, extraordinario, qué lugar. Bien. Mirá vos, bien. No, casi me muero. Casi me muero. ¿Sabés qué más que la pasé? Buenas. Y necesitábamos 70 ascensores con toda la gente. Hola, amigo querido. ¿Cómo le va? Señora, ¿cómo anda? Casi nos morimos todos juntos. Sí, mucho gusto, señora. Casi nos morimos todos. Un gusto enorme de conocerla, ¿eh? ¿Qué hace, querido? Ya transpire y yo puedo comer tranquilo, ¿eh? Quemé 26.000 calorías del cagazo que me... No, si abrí la puerta y está el paredón, ya me mato. Nos morimos. Menos mal que no estaba el paredón. Si está el paredón, cuando abre la puerta, me muero. Yo sufría de verte sufrir a vos, mirá. Sí. Está con un apóstol por ahora. ¿Cómo le va, Corditi? La bendición, Jesús. Jesús querido. Es un fenómeno. ¿Usted es Jesús? Jesús, ¿cómo le va? ¿Bien? Marcelo Toscano a su disposición. Te conozco, Toscano. Si está más ¿qué me vas a conocer si no me conoce nadie? A mí todo gracias a Coroniti, querido. Pope le perdona los pecados. Para Pope, vamos a ordenar un poco. Jesús, y ahora va en serio, no graben, por favor. Vino el patón, Coroniti. Toscano, es Lalín. Ahora viene Marquito Di Palma. Y encima te vas a sentar en la punta. ¿Tenés que sentar en el balcón o entrar, aparecer, como hacés vos, apariciones? ¿Y pero por qué? Fugaz. ¿Y por qué me toqué? ¿Y qué? ¿Y él? ¿Eh? ¿Y él? ¿Él qué? ¿Cómo es? Yo me siento a un costado. ¿Qué me claro, estás? Pero él es humilde, sentó a costado. Aparte, Coronito y un cara dura. El otro día no lo invité a él. Ahora no lo invité a ese y traje otro. Pero me colé con la pizza. Tienes razón el turco, si yo soy acá un convidado de pie. No, papá. Pero algún chiste no, voy a contar. Vos trabajás en la FIT y si hay un quilombito ya sabemos a quién tocar. Qué lástima que no arreglás ascensores, porque ya teníamos un... Sí, 60 milo antes que cosa. Agarralo fuerte, por favor, más fuerte. Más fuerte, patrón, que no siente nada. Che, ¿hacemos los chivos? ¿Y qué chivo querés que haga si yo no tengo ningún chivo? Mirá vos, ¿qué pasó? Vení, mi amor, vení al lado mío. Mirá que te salvaste cagando, ahora con esto te salvo y te rompe todo. No, me estaba rascando, ¿qué? ¿Qué hice?
Mirá cómo se para, mirá. ¿Lo que es? Igual como el tatuaje que yo tengo, vos creo que no. Depende, mirá que estoy todo tatuado, yo tengo todo el cuerpo tatuado. Tengo de todo, hay una gran variedad, así que no sé. ¿El bicho también? Todo. ¿El bicho también lo tatuaste? ¿El bicho? ¿El bicho también lo tatuaste? ¿Sabes? Tengo un amigo que se tatuó una mosca. Ahí en la cabeza. Mismo, lo mismo. ¿Vos una mosca? Y que te... no, pero pará, ¿pero cómo te lo hicieron? ¿Con anestesia? ¿O... no, no. ¿Y pero cómo la te lo hicieron? ¿Pará primero? ¿Cómo es? Porque bueno, no, si, está, si no estás erecto... No, 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 la estiraba. La estiraba yo con la mano. ¿Y la...? Y, ¿sí? ¿Y te dolió? Sí. Sí, sí, sí. Pero vos no te metiste en la... pero, en la, en la... pero una cosa es acá y otra cosa... ¿Pero en dónde te hiciste la mosca? En el tronco. Mari, ¿cómo le vas a donde tenemos un tatuaje? Si no sé yo, ¿quién es tu novio? No hay límite. Una mosca en la chota, cuando se le para le queda un cóndor, boludo. Che, pero hay comida para toda esta gente. ¿Se te para atrás? Hay como 200 personas. Se te para atrás con una mano así. ¿Es Jesús o es Judas, hijo de puta? Está atrás con una púa acá. Mostrá la mano, che. Escuchame, Jesús. Mira, tiene una... hay comida para todos estos, sí, hay 200 tipos acá. Hay mina, de todo es un desastre. ¿Qué te queda? ¿Qué tomás? Yo tomo cualquier Coca-Cola, lo que sea. El vino de Jorge Amiconi. Amiconi tiene todo, vino todo. Lo único que tiene es guita, porque canta tanto. La vida es así. Falta que fabrique un coche, Amiconi. ¿De dónde está? Ahí tiene la picada. El que cuenta los chistes. El chiste de la iglesia, ¿lo conocés vos? Hola, Juan. ¿Cómo se llama? Este me encanta. Es un fenómeno. Manolo, mira lo que dice el diario. 4 jóvenes mueren en una picada. Que se jodan, habrán comido como bestias esos hijos de mil putas. Picada y comer. Qué buena picada, ¿eh? A ver un chiste de Jesús con velocidad. Esperá que... y me tira dos. Esperá, 15 minutos. Tenés 15 minutos que va a contar un chiste Jesús. Ah, es cierto que era uno y uno. Uno y uno, claro. Uno y uno. Se mete en todo. Hola. O sea, no me llamaron por teléfono. Hola. Pará, estoy nervioso. Estoy nervioso, me estás mirando. ¿Ya pusiste la guita para que te festejen todo? El diezmo, porque ahora se van a reír todos. Hola. Hola. ¿Con la sodería? Es horrible. Mirá, Jesús, podrías haber repartido el pan. Vos no repartías el pan en la iglesia. ¿En dónde lo repartís? Está mojado. Ahora. Yo no me puedo mover. Listo. El pan de cada día, ya está. ¿Quién es? ¡Abrí, te vas a enterar, carajo! Para. ¡Ah! ¿Quién es el perro? Permiso, ¿cómo andan ustedes? ¿Todos tranquilos? Excelente, Marquito, ¿todo estoy bien? Buscando uno más loco que yo, ¿dónde está? Ahí en la mesa. ¡Ah! Acá estamos, ¿viste que era fácil? ¿Cómo andan, maestro? ¿Todo bien? Al bicharraco ese no hay que saludarlo, ¿no? No tiene mano. No. Maestro, ¿todo bien? Hola, amigo. Después me dicen. Con los pelos largos. Y después me dicen loco a mí, ¿te das cuenta? Qué mal que estamos. Bueno, señora. Todo de blanco hoy. Vení. Señor, ¿cómo anda? ¿Para Marquito? Maestro, ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Quédate acá, ¿cómo no? ¿Todo bien? Una leyenda, te saludo. Bien, maestro. Un gusto enorme. Tranquilo. Permiso. Compañero querido, ¿cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Dale. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Marquito? Bien, ¿y vos? Gracias por venir, loco. Vení de acá nomás. ¿Qué tomás? ¿Viniste ahora estoy mucho mejor? Ahora que veo eso, estoy mucho mejor. No, pero... ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Por más que sea de utilería, me lo morfo igual. ¿Acá? Donde vos quieras. Acá no tenemos asiento. ¿Dónde me digan? ¿Con qué viniste? ¿En avión? ¿En avioneta? Tendría que haber venido en el avión y aterrizar acá. Pero ya terminé tantas veces en cana que una mano quiere. ¿Cuándo fue lo del palo, lo de los cables? Lo de los cables fue en el año 2017. Pero eso fue, estoy vivo porque Dios quiere nomás. Eso el 99, el 99,9% de las veces que pasa eso te mata. Que lo que le pasó, dice a Carlito. A Carlito, claro. Le pasó eso. Nada más que bueno. Ahí lo dejaste sin luz a todo, ¿no? Lo dejé sin luz a todo. ¿Sí? Sí, se me armó un quilombo. ¿Ah, sí? Sí, me hicieron juicio todo. ¿Sí? Juicio penal. Lo terminé perdiendo, ¿no? O sea, además me pidieron el avión. El Estado me pidió el avión. Es una locura. Porque yo pagué lo que rompí, pero el Estado quería igual el avión. Y para llevar falopa. Y terminamos. Es útil el avión, es muy. Hijo de puta, le querían sacar el avión.
Che, pero como decís vos, un marquito de 101. O sea... ¿Pero cómo fue, Marco? No, la verdad es que fue la primera vez que no estaba haciendo una locura. Venía tranquilito cuando estaban haciendo un dragado en el río y las máquinas tenían que... El contrato era tenían que sacar los árboles y lo terminaron tirando adentro del río. Entonces, una semana antes mi sobrino se había estampado contra el piso con un avión, pero no se mató. Entonces le digo, vení, maricón, tenés que subir de vuelta para sacarte el miedo. Con tal dos veces no te va a caer. Salimos y habían ido uno que se llamaban Amigos del Río. En Arrecife está el río Arrecife. Che, Marco, tenemos un problema. Esta hijo de puta de la gente que tiene que hacer dragado tiran los árboles al río. O sea, cerca de los puentes los trepan a los camiones y se los llevan. Pero lejos de los puentes los tiran al río. Y venimos navegando con las canoas y nos clavamos contra los árboles. Por eso nos dimos cuenta. No, pero no me quiero meter en quilombo. Yo justo me habían elegido como diputado provincial y había ganado la contra. Digo, esto van a decir que estoy haciendo porque soy contra, no más, viste como son los inútiles. Cuando despegamos, veo esa situación. Y digo a mi sobrino, ya sé, vamos a filmarlos para que vean que lo están tirando al río. Cuando damos la vuelta, encaro y la máquina estaba justo abajo de los cables. Entonces veníamos los dos, que somos pilotos, mirando para afuera. Y cuando estoy cerca de la máquina, veo los cables. Tiro para atrás y lo enganché con la punta del ala. 50 centímetros más adentro y me mato. Mirá vos. Un ojete. Además, no fue una maniobra, fue un culo terrible. ¿Y se rompió todo? Se cortó el cable y yo nunca me enteré dónde quedó enganchado el cable. Y el comando del avión, todo así. Todo, ¿eh? O sea, no daba más. Yo digo, nos caemos, nos vamos a caer. Y de pedo, en vez de doblar para allá... Despacito con el pedal fui doblando y aterricé en mi casa. Yo creí que se había enganchado la rueda. Claro, y no podía. Yo hasta ahí no sabía lo que había pasado. Porque si no, te juro que no volaba hasta mi casa. Aterrizaba en un campo. Faltaba el pedazo de ala. No entiendo cómo mierda no me maté. Tu sobrino era el segundo que... Y mi sobrino en una semana el segundo. Yo llego a salir en bicicleta, me piso una escaña. Te cae una maceta en la cabeza, ¿no? Me dice, menos mal, tío, que me tenía que sacar el susto de encima. Le digo, bueno, ya te sacaste todo, de verdad. Es el destino. Qué grande, bueno. Está escrito, ¿eh? ¿De dónde es esta picada, chicos? Turco. ¡Qué rica! ¡La Imperial! Escucha, la carne esta es muy buena. Si hoy sale mal, al hincharse lo mato. Está mal, boludo, no hace un asado como la gente, es horrible. Está acá porque está amigo del gallego, si no, no hace un asado. No es su fuerte. No es ningún fuerte. Por eso no es su fuerte la cocina. ¿Qué contrataste? ¿Un carburista para hacer no, asado? No, es un desastre. Es divino, es una cosa. No es divino. Que sea divino, es simple. Ya lo conocí, tiene razón de todo. ¿Quién está haciendo el asado? Está 22, no puede, no está en condiciones. Está arriba, dale, que es un desastre. Un desastre, Marco. No es apto para hacer un asado. Escuchá, perdón, hoy nos mandó encuentro nativo a la carne. Muy bien. Si sale mal... Escuchame, ya sabemos que le damos el de la televisión. Me siento un poco incómoda sola una mujer. Ahora viene dicho. Marquito. Ya está mal, vení. Vos que sos del campo. Vamos a seguir. Que después es todo machirulo, que mesa de hombre solo. Acá estamos todos integrados. Ahora, una silla que la dejaron parada, son los hijos de puta. Vamos a seguir al asado, digo. Toscanito tuvo un accidente, pero leve, contale. Es malar, güey. ¿Con quién? Tenemos un Barón con el doctor Baqué, un Barón B52. No, ¿B55 o 58? B58, perdón. Yo tengo uno, por eso. Excelente, excelente. Tengo uno. Mi motor. Yo tengo un D. B, D, E, es todo lo mismo, cambian las potencias. Yo excelente tengo un D, avión. Un D55. Excelente avión. Sí. Para distancia hasta 600, hasta 1000 kilómetros. ¿Vos sabés lo que hicimos? Llevamos... ¿Y qué? Tanta chica que bajamos al piloto. ¿Las butacas de atrás cómo van? ¿Enfrentadas o van todas? Enfrentadas, muy es buena pregunta. Es un 58 que tiene puerta lateral doble. Dos butacas. ¿Cómo sabe este muchacho? Y sí, hijo, y esos aviones los tuvo mi viejo. Hicimos un desastre. ¿A usted qué le pasó en el aeropuerto de Brasil? No, fuimos con él a una fiesta electrónica. Te volvé loco. Estoy vivo de pedo. ¿Y qué les pasó? ¿Sabés lo que hicimos? El señor es DJ, aparte de todo lo que es. Completo, se pone, DJ. Piloto, todo. Se pone una pilota. Hago mal todo, y lo que come, lo que come. Se pone una máscara de pingüino, es el DJ pingüino. Y fuimos con la consola y querían ir muchas chicas. Y yo le decía, esta no hay, la bajamos, no bajes a ninguna. No entramos. Dice, esperá, bajá el piloto que yo ya tengo 200 horas de vuelo.
Y llegamos de pedo, aterrizó allá, no, se rompió un hélice. Nosotros fuimos a todos lados, fuimos a Malargua, se nos rompió la hélice. ¿Allá en Mendoza? Sí. ¿Vos sabés? ¿Qué te rompió la hélice? No sabemos qué hizo, el piloto vino con para hielo, mí hizo lío. En Malargua. Hizo lío. ¿Y qué te hizo? Tocó primero. Ah, por eso. Viento rachado. El tipo le dice, entra, hace una inicial fácil, vos que entendés, hace una inicial, entra por oeste y entró por este. Y viste, y después cuando vos sos dueño del avión, el que tiene que poner la moneda es el dueño. ¿Y qué te hizo? ¿Cagó la hélice? No, el doctor Vázquez sabe que tiene razón. Se cagó la hélice, no la podemos traer, ahora vamos a ver cuándo la podemos traer. Patón. ¿Qué pelotudo? Escuchame, la pelea con Pablito Ruiz, contame, por favor. Eso, comprá. Pero te peleaste con Pablito Ruiz, sos un hijo de puta. Te peleaste con Pablito Ruiz, sos un hijo de puta. Ay, ¿en serio? ¿Y perdiste por punto? No, fue al gimnasio a grabar un videoclip. Ah, grabar. Ah, no puede. Sí, pues, sí. No te animás, no. No te, te da lástima pelear con Pablito Ruiz. Gracias, Paloma. La estrella, papá. Ahí de mi barrio esa. Ah, esa de mi barrio, la estrella. Gracias, Palomita. Adrián. La, vos, si no te. Coronel Delía 2093. Me querés matar con esto. ¿Cómo llegamos a la casa? ¿Sabes lo que es? Ya estoy gordo y querés que te magorde. No me da bola ninguna mina porque estoy gordo. Para. Y encima estoy ciclista. No comás, Emi. Pará, no comás, que entonces no hay comida, me están engañando, yo no hay más comida. Te doy la mi querer. Yo quiero que me cuente eso de Pablito Ruiz, ¿qué pasó? Fue al gimnasio a grabar una cuestión, un tema de él, un videoclip. Y bueno, después terminamos guanteando, me entendés, pero bueno, nada. ¿Pero se peleó? Nada, con la cola, yo. No. ¿Guantea bien? Yo guantea bien. Dale, no sea malo. Nada, pero bueno, buen pío. No. En vez de pelear con Pablito Ruiz, ¿por qué no peleas conmigo? Se lo dije. ¿Qué tal? Después que pase lo que. Después que pase lo que quiera, pero yo se lo dije. Chao. No, me lo saqué. Sí, me saqué. Que me apure ahí, vamos a correr, no. Esa camisa impone respeto. Yo ni lo miro porque. No, pero acá la gente se cree que porque tenés tatuaje que. ¿Vos viste a mí sin remera? Él tiene un tatuaje de primera. Te van a dar, el otro día con el Rafa, tapaste, hoy no zapaste. El Rafa. Le tatuaron a Maradona, pero parece Pelé. Toscano, ¿necesitas algo para tomar? No, te agradezco. O sea, estoy 10 puntos. Lo único que no me dejan hablar, porque hay mucha gente, viejo, cállense, como dice que el presidente. Cállense, no hablen. No, pero que no hablen lo que están afuera, viejo. Si no, me enojo y me voy. Serio, muchacho, no se puede. No me creas, estoy jodiendo. Marquito, ¿bien? Hermano, si esto ni se comen a Recife. Lo que me quieras decir, me decís, no hay problema. Pero, ¿lo de Traverso es verdad o todo para el show? Lo mío es todo verdad. Todo verdad. Pero ahora hablo bien de vos. Ahora. Sí, pero durante 20 años hablamos como los gente. ¿Y por qué? Y qué sé yo, porque le dolía, qué sé yo. ¿Qué le dolía? Es como que te hagan un par de caños a vos y te dolía, porque vos eras bien grosso. ¿Quién era? Maradona y vos. Después, ¿quién más había en el medio? Ninguno. Gracias, Marco. Y que venga un pelotudo y te haga 5 caños al hilo. ¿Lo querés matar? Pero escucha, ¿no viste entre los colegas, los sin otros colegas? Se defienden, ¿no? No van a defender, mentira. No, nosotros en el auto de carrera, el otro, es, aquí, si se puede matar, es como el boxeo. No. Lo podemos matar, lo matamos y después le pedimos perdón. El flaco me hizo juicio penal, además de juicio penal, oral. Tuve que ir a Río Cuarto, juicio oral, con el público y todo. Ahora vos sabés, Marquito, qué distinto que es el público, ¿no? Porque yo conozco a los chicos de la 15, que son los de Chevrolet, uh-huh. Y pasan por delante de la 4, que son los de Ford, y hay cánticos, hay cargadas, pero no es como... No es como el fútbol. No es como el fútbol, o sea, se puede... Tuve ahí una largada, los boxes y demás, y se chicanean, pero nada que ver con el fútbol. En el fútbol, la hinchada, va, viste, hoy en día que no va el visitante por la violencia, ¿no? Por la agresión. O sea, y eso se ve... Sí, Patón, pero discúlpame que te interrumpa, pero ellos eran como un Boca-River. Pero aunque somos fanáticos del turismo de carretera. Aparte, el Traverso más grande, un pendejo. Bueno, pero igualmente, de todos modos, no es como el fútbol. O sea, el ambiente no es como el fútbol. No, pará, pero cuando está Chevrolet y Ford, ¿qué dicen? También. No se pelean, ¿no? No, nunca, no. Nunca se agarra atropado Chevrolet Ford, no. No, ahí pueden estar todos juntos. Claro, tal cual. Todos juntos, pero todos juntos. O sea,
Yo dejé de correr hace 14 años. ¿Vos por con quién corría, Marco? ¿Para quién corría? Con Chevrolet. Ah, entonces, Chevrolet. Cuando llego a La Pampa, ahora fui a una carrera el año pasado, llego a La Pampa y la entrada estaba toda la hinchada 4, que es la, Ford, la de Ford. Y cuando entro digo, uy, la puta madre, todos de Ford. Y empezaron a caminar para el lado de la casa rodante mía cuando estaba entrando. Porque yo iba de... Ahí iba nada más que a ver, iba a visitar. ¿Qué edad tenía ahí? Y ahora, ah, sí, ahora. 6 meses atrás. Ah. Digo, uy, esto, viste, después de tantos años que no iba, digo, ¿qué pasará? Se cruzan adelante del colectivo y dije, yo no me voy a hacer el guapo. O sea, no, se pararon adelante del colectivo y empezaron a hacer así. Mirá vos. Y cuando abrí la puerta decían, volvé, loco, volvé, claro, que queremos, claro, que haya espectáculo. Claro. Digo, es como que la hinchada de Boca, no sé, a Francesco, bueno, le haga vos, la remarca. Marco, igual vos eras como un tipo, ¿cómo te puedo decir? Como esos tipos, viste, que se salen de la... De la marca. De la marca, del molde, de viste, las reglas que hay por ahí, bola, si la podés evitar mejor, sí, pero, ¿no? Pero igual, no se pelean las hinchadas. No es que a mí solo, no, respetan a todos. Diferente con este Rossi, con Matías Rossi, porque él corría para Chevrolet y el boludo declaró, aparte declaró que era hincha de Ford. Entonces, hay muchos los pibes de la 15, hubo un... Yo no, yo me quedé en Chevrolet, yo siempre estuve con el mismo. ¿Pero vos hincha de quién? Entre Boca y River, ¿qué? Yo siempre estuve con Boca. ¿Pero vos hincha de quién? Chevrolet. Ah, y corrí toda la vida en Chevrolet. Pero tu papá era... No, mi viejo era distinto, mi viejo corría lo que corría, lo querían igual. Ahí está. El único piloto que corrió con las 4 marcas y con las 4 marcas ganó. El único. Tu viejo también era más atrás. Vos eras de rompiste el molde. No, lo para mi viejo era bueno. Y vos también sos sí, bueno. Sí, pero yo tenía que hacer pelotudeza para poder decir que me conozca. Yo, si no, no pasa nada conmigo. Mirá, Jesús, vamos, la verdad, cortemos con la agonía, hay que pegarle ahora todos juntos. Ya está. No, para acá ¿para cada uno declaró lo que... Yo soy... ¿En el automovilismo de qué hincha sos? Yo... Ídolo no. ¿Sos de Chevrolet? ¿Vos de qué sos? De Traverso. Marco es una leyenda. No, pero ¿cómo de Traverso? Traverso es una ortiva, viste, viejo. El auto de Oca era... No podés defender a Traverso. Vos querés llevar la contra. ¿Vos? Tengo buen gusto. A ver, ¿cuántas veces salió campeón Juan ¿quién? María Traverso? ¿Cuántas veces salió campeón? ¿En el TC2000? Sí. 14. ¿Y por qué te lo tiró él con el Google, querés? 14 salió. No, 14 en total, pero en el TC9. Racing salió pocas veces campeón y la gente lo sigue, que eso no tiene que ver con otra eso. Otra vez contra Racing, pero ¿quién lo trajo a este? ¿Quién te lo trajo? ¿Sabes lo que me dijo? Este es amigo de mí. ¿Vos lo invitaste a Toscano? Sí. Y si te puteaba cuando estaba en Racing. Yo creo que no. Vos jamás puteé un ídolo. Y Marco es una leyenda del automovilismo. Estoy hablando de mí, boludo. ¿Qué te fuiste para allá? Vos sos un ídolo. Vos sos un... Vos el también problema... te del fútbol y te fuiste el problema tuyo es que sos de Huracán, que yo estoy contento igual gracias, Globo, que te salvaste. Pero él no es de Racing. Él quiere a Racing. Es de Huracán. ¿Eh? ¿Surgen? Yo que mero, sí. Yo me crié ahí. Pará. Trajimos a Abigail que tira las... Decí algo. O sea que hoy se termina mi incertidumbre. Ya sé cómo finalizo mi vida. A mí te digo una cosa, con el quilombo, a mí pegame un tiro, pero me tiré la carta que estoy hasta la mano. Pero también para el que decir. A mí mentime, Abigail, porque te va a salir un desastre. No creo en nada, yo no creo en nada. Pará. Pero vos que tenés un tercer ojo. Y sí, boludo, toda la mujer tiene un tercer ojo, boludo. Claro. Pero vos me traes a este muchacho que... Este muchacho no deja que hablen los invitados. Ponele puntaje a Jesús. 3 puntos. Fuiste bueno, sos Polino, fuiste bueno. Escúchame, quiero que mezcles y que te concentres. Vamos a sacar una carta a ver cómo está vibrando tu energía en este momento. Sacate el vibrador, Sacate el vibrador. Sacate el vibrador. Pará, pato. Deja que tenemos que comer. No, pará, si se mete con un humorista, se mete conmigo, Pero si vos tenés menos humor que... Sí, ojo, ¿eh? No, pero ¿cómo puede ser? Dice que tiene humor, boludo. ¿Pero qué humor tiene, boludo? Es la tapa de Clarín que está en los pésames y todo. No le digas, vas a cortar que agarra el cuchillo, te boludo. No, tomá. Mi nombre, ¿cómo me dicen? Como quieras. Patón me dicen. Patón, pero no te haces el romántico tampoco. La coche te está tirando la carta, te hace robar. Ay, me dicen Patón.
No me quemé, no me quemé. Che, pero que no, con el apodo no. Patón, con el apodo no te va a dar resultado. Patón va a cortar. Patón, ponelas bien acá y tenés que cortar con la. Con la derecha, Patón. La izquierda, no, la izquierda. No, la derecha cuando vamos a votar. Cortate allá las veces que quieras. Patón, no te limpies la boca con el mantel. No, no es un mantel, no es un mantel. No es un mantel. No es un mantel. No es un mantel. ¿Vos te limpiaste? Me limpié el culo. No, Mariela, no. No, sos villera, hermana. Te saltó Flor, el bajo Flor, hija. No lo vi, no te preocupes. Después dice que de Flor R. Pará, pará, pará. No, no, pará. ¿Sabes qué le digo? Vos vivías en Flor, Flor R, porque en la luz le viene Flor R. ¿Está dónde vive? ¿Dónde vivía? Viste el piñero y una cuadra, me dice Flor R. Así, así, y ve la 1114 y el pasillo donde venden mi nombre. Che, para entrar te dan una de estas, tomá. Esto es serio, esto es serio. Bueno, con mano izquierda vas a cortar hacia allá las veces que quieras. Ay, no crucé las piernas. No crucé las piernas. Gracias, doctora. No. Doctora en tarot. Las piernas nada más. Sí, ¿por qué no te dijo lo que era yo? Ya está. Levantá, 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 armando todo el mazo de nuevo. No, no te dijo la parte mía, tu vieja. Se olvidó la carta de esa. ¿Viste cómo cuesta con la izquierda? Mal. Bueno, tráelas acá y ahora vas a hacer tipo truqui y las vas a estirar todas hacia allá. Que en esta cultura, no jodan, Bueno, vamos a sacar tres cartas. ¿Podemos Patón, sacar tres cartas? Si sos pianista, sí. Te morí de hambre, tres cartas. Vamos a sacar una negativa, una positiva y una que nos guíe para ver hacia dónde ir. ¿Estás de acuerdo o no? Pará. No quiere la negativa. Pará, pero hay que saber lo malo, lo bueno y hacia dónde ir. Con tres cartas lo comprometió hasta la pelota. Bueno, dame una carta negativa con mano izquierda primero. Si sale mal con tanto tatuaje, la carta no te reconoce, boludo. Ok, dame una carta bien, positiva. Ojalá que a mí me guíe a la parrilla. Tengo un hambre y me estoy muy... Mirá. Patón, vos tenés que estar a las piñas acá, me parece. Vamos con dinámica. Te cuento. Bueno, carta negativa. Evidentemente hay algo en lo que vos estabas avanzando o ibas a avanzar y se frenó. Entonces hubo como un detenimiento en algo. Podríamos ampliar sacando más cartas. ¿El ascensor? ¿Hay algo de eso? Sí, íbamos a avanzar y se detuvo. Yo sé lo que te pasó. Fue cuando hubo el palo de la nafta ese que no había. No pudiste avanzar. Pará, Patón. Le tenés que pegar a 3, 4 personas en una noche. Pero es muy bueno el chiste. La segunda carta que salió para ampliar en qué hubo detenimiento. Bueno, dice que algo no salió como se esperaba, entonces se frenó. Se detuvo el avance de ese, no sé si proyecto, podemos seguir sacando cartas y verlo. Pero lo que hay en positivo que me tranquilizó, acá habla de, no sé si la familia o lo social, dame una más a ver positiva, por favor. Dale, para tú meter una positiva, sí, estás atrajado, papi. Ponele una. Bueno, hay temas de familia que vas soltando, que ya no empieza, dejan de ser un peso. Y como que esto, ¿no? Del hecho de no tener, no estar cargando, viste que uno carga ciertas cosas de la familia. Y eso no siempre es productivo. Muchas veces hay que poder desprenderse un poco. Bueno, vos. Y pero uno tal? Como la imagen, o sea, el, sí, yo soy como si, como quien dice, a ver, el guía de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, o sea, me siento como. Como un el protector. Central. Ahí está. Protector. Sí. No te salía. Bueno, no te pero parece que ahora estás ocupando un rol donde vos te sentís por lo menos más liviano. Quizás no es con tanto peso, tanta responsabilidad, sino más orgánico, fluye más natural. Y la carta de guía dice que esto que se frenó es una oportunidad, porque acá te dicen que te dejó lugar para que algo nuevo crezca. ¿Qué es este detenimiento? ¿Puedes identificarlo? Dame una masa negativa. Cuando te pinta eso del protector, ¿no se te ocurrió laburar de guardaespaldas? La mirada es terminal. Esto se suspende, menos mal que algo comí. Por eso como rápido, siempre tengo miedo de la cena se suspenda. Bueno, nada, pero me parece está muy bueno esto, ¿no? Ver que si bien no salió, si bien se detuvo, justamente lo que te dicen es que le da lugar a que el uno sea, o sea, que todo en potencia para que ahora venga otra cosa más piola. ¿Ah, sí? Totalmente, por algo salió esta carta de guía. ¿Estás casado, Patón? Sí, sí. Te vas a separar, va a venir otra oportunidad, dijo, ¿no? ¿Eso es? Y se llama Abigail. ¿Eh? Se llama Abigail. ¡Bien! ¡Patón, viejo nomás! Ya está. ¿Pero cómo? Me di vuelta y terminaron abrazados, le estaba tirando la cara. Me llego de 10 minutos al baño, es un quilombo, una película. Perdóname, no es cargada. No. Vení, pará, no, le voy a hacer una. Vení. Yo la interpreto. No, después se la hace con él. No, yo le voy a decir lo que le pasa a él. Dale, cortá con la mano izquierda. Muy bien, la
Bueno, dale, ahora, boludo, cortá con la mano izquierda. Ahí. A ver, ¿cuál es la izquierda? Con la derecha ponela acá arriba. Y hacemos una cosita así, con un bandoneón. No, es una, si es un... Sacá una carta negativa. Ahora saca la del culo sucio, el pelotudo. Una carta negativa. Después se la leo de verdad, yo se la le metía. ¡Salud, salud, mierda! Tengo COVID, no tengo problema. ¿Tenés problema en tu casa con tu señora? ¿Tenés? No, no, sí. No, no, después se lo decís vos la verdad, pero él tiene un problema con la señora, me parece que lo tenés que solucionar. Estás con un pie en la calle. Bueno, a ver, yo lo que veo es que... Ay, me mata, quiero generar este suspenso, perdón. No sé, me falta info, saca una positiva. ¿Con qué mano? La izquierda, esta vez con la izquierda. No, no hay respeto. Una de guía, por favor. Ese manco, el hijo de puta, porque sale como una sombra. Perdón, pregunto, ¿hubo algún... por ejemplo, tu padre o algún referente muy importante que de golpe tuvo alguna situación, no estuvo muy bien, pero ahora se está mejorando? Sí, la verdad. El padre, paren, ¿tengo razón? Sí, el padre... Tomá. No, no, te digo lo que pasó. ¿Verdad? El padre estuvo en cana. Decime. En Mendoza estuvo en cana. Bueno, ya se está solucionando. La carta positiva que salió es que, bueno, algo pasó que mejoró la situación, se reorganizó lo que se había desorganizado con esta problemática. No lloré, boludo, ¿eh? ¿Para sí? No crees, un irrespetuoso. No te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Dale, re. Lo positivo, lo negativo, papá falleció, ahora hablado en serio. Y lo positivo es que le dejó la herencia y no la supo aprovechar. En serio, te digo, no estoy jodiendo. Y ahora está laburando acá, viste, viene por un bolito, así, 10, 12 lucas. ¿Pero qué fuiste a la ruleta, Jesús, con la herencia? ¿Qué hiciste, sí, boludo? A todo, no, se la gastó en minas. Por eso está quilombo con la señora. Minas, mucho quilombo con la familia. Milonga, muy milonguero, pero milonguero de milonguero. ¿Pero la milonga de Amiconi o la milonga de Colombia? La milonga de la Bruce 14. La milonga de Perú. Me estoy recuperando. Dices ahora que... estoy creyendo más. Ay, gracias. Ay, qué bien. Me siento honrada. Sí, sí. Bueno, dicen que tenés que hablar más, tenés que poder hablar más. No, diálogo. No, pero venía acá. La cagué. Pero con de lo profundo, no de pavadas. Vení acá y sentate, no se vas a sentir. No más pavadas, más corazón. Ahí está. Es un tarado. Siempre fui muy tímido, siempre. Siempre me costó como... Sí. Después me solté. Ah. Yo tuve una separación amorosa. Con tu novia, la pibita. Desde que llegué estás hablando vos, viejo. Es una cosa de loco. La gente me garpa a mí para hablar en todos lados y le hablaré. Que no lo conoce nadie, es una cosa de loco. Ah, lo están conociendo. No me conoce nadie, pará. Pero claro, viejo. Escúchame, mano izquierda para recibir las cartas. Tu otra mano arriba. Y que te vamos, hacemos lo de las tres cartas a ver qué onda. Hago todo lo que vos quieras, pero tenés cuidado que está mi señora. Ok. O sea, mira, izquierda. No va a ser que saque una y que me diga que mi señora me cagó porque me muero. Callate la boca. No tiene cara, Brecht. Bueno, dame con mano izquierda la carta de lo negativo primero. Ahí está. La sacaste con miedo, ¿eh? Ok, carta de lo positivo. Mirá el perro, está donde está el crimen, loco. Muy bien. El criminal está donde está el crimen. Carta de guía. De guía, GPS. ¿Estás sordo, boludo? ¿Qué hace cada rato? Sí, tengo que usar audífono y no traje. Es por el motor, ¿no? Claro, y no traje audífono, te calor, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Que no tenía pila? No lo uso. A ver, veredicto. Turco, bueno, por favor. Bueno, la primera carta de lo negativo dice que estás un poco estresado y un poco alterado. Sí, dame una carta más negativa y quiero ver por qué. ¿O a qué se refiere? ¿Estresado en qué? Ay, no. Por una mujer. No, pero tenés que mentir. Te dije que esto se va a suceder. Me lo haces estresar a Marquito. ¿Turco, quién la trajo? El enemigo, esta piba. A mí que no me tire la carta que cae el grupo Geo. Esta dice la verdad. Bueno, nada, en realidad te ocupas porque ella esté bien, porque te interesa mucho. Sí, sí, pará que viene ahora la peor. Te interesa mucho porque sabes que, bueno, nada, en la vida han tenido que atravesar distintas situaciones estresantes o de inestabilidad, entonces procurás que ella esté bien. Ay, chicos, miren, la carta de la pareja, estás totalmente enfocado en hacer que... algo entre ustedes como que florezca. No, de verdad.
Bueno, ahora me la puedes tirar a mí, que yo tengo... ¿Vos es una operadora tarotista, porque empieza... Che, ¿sabés la que hace, Iván? Te habla mal, vos le das guita y si habla bien. O no, a los 10 segundos se iba a separar. Marco le giró y después dijo que iba a tener tres pibes, todo, es una fenómena. Y Jesús está prendido, ya. Pará, que esto es muy interesante lo mío. A mí no me salvan ni las cartas. Más interesante es comer. Y qué mejor si es un chivo que metido. La carta es bueno para después. Ok, ok. Vamos con encuentro. Nativo. Vos decilo, sí. Decilo vos, que vos sos. A vos te enseñó Yudica todo eso. Qué clase que te dio Mariano, No aprendí un carajo. Nada. ¿Te llevó al restaurante nuevo que tiene? Sí, pero a limpiar los baños lo llevó. Vamos con encuentro nativo. Vamos. Dale. Con encuentro nativo. Encuentro nativo. Dale, saludá. No lloré, boludo. Llorá por nada. Le están apretando los huevos. No. Es un fenómeno. Encuentro nativo. Encuentro nativo. Gracias. Las mejores. No. Es una de cabeza. Pará. Encuentro, escuchá, encuentro nativo. En la boca, en Caminito. Las mejores empanadas. Hay que hacer la vuelta. Nada más. Esto es como que me pida que te devuelva una transferencia, hijo de puta. No se la devuelvo. Nunca me pasó en la vida devolverla a comí. Bueno. No, Toscano ya la comió la mitad. Toscano, ¿tenés más hambre de Chavo el 8, hijo de puta? ¿Qué viniste caminando, pelado, en la concha de tu hermana? Sí, pará, no. El otro día tuve quilombo porque a vos no te invité, dice. Ahora me te haces este hijo de puta que no lo invité tampoco. Ahora me van a putear en chino todos tus seguidores. Pero escúchame, Turco, me dijo el que cuenta los chistes que después me van a dar $50 cuando me vaya. ¿De verdad? No, pero ¿qué hizo? Hizo mal el chivo. Hizo mal el chivo. ¿Pero cómo lo sostiene? ¿Pero cómo lo sostenés? Porque quiere cobrar. Vive sagrado, de los chivos. Es sagrado, pero... Encuentro nativo. Las mejores empanadas. En Caminito, la boca. Que se te haga boca. Agua la boca. ¿Cómo sostenés a este tipo, boludo? Es un gasto fijo. Es terrible. Es un cáncer. Yo me llevo 2 lucas por cada chivo. 2 lucas verdes tenés yo acá. No, 2.000 pesos. Y pero a vos te lo sacas todo tu señora, yo no tengo la culpa. ¿O no? ¿Qué tiene que ver eso con las 2 casas que tenés vos? Y porque son de mis señores y yo. Pero vamos a empezar un poco a compartirla. Bueno. ¿Cómo va a decir otro barrio las empanadas, hijo de puta? ¿Cómo lo sostiene? No, está pegado. Yo solo lo sostengo y el gallego. Mirá, entre este y el parrillero, ese hijo de puta. El parrillero es el peor del. ¿Por qué no subimos después a ver cómo está? No, se está quemando, Niki Lauda quedó como Niki Lauda. A ver, dale. Sí, meté tu chivo, la concha de tu hermana también con ese chivo. Chivo, a ver. La gente de. Chicos. Quiere el autogratis, Mariela. La gente de Dallas. La gente de Dallas, la mejor financiación. Todos los medios de pago, los mejores autos. Todos los medios de pago vayan. Yo tengo unos cheques bárbaros y me toman los cheques. Te aceptan cheques 30, 60, 90 y 120. ¿Está aprobado esto? Dallas, ¿está aprobado esto? No. Sí, pero yo prefiero. Yo tengo unos cheques de Sergio Denis. Pero, Turco, yo prefiero hacer ese y queda. Bueno, bien. Con mano izquierda, carta de lo negativo primero. Mirá, la de bien de abajo. Mirá. Ok, carta de lo positivo. Positivo. Muy bien, carta de guía. Che, pero está la tarotista y la señora atrás, no tiene salvación. Se terminó el turco. Es el final del turco. Ahí está. Otra, a ver. Este paso da vuelta a la 22. Bueno, nada. Pará. A ver. ¿Vos estás seguro, tú? Está tu señora atrás, mirá. Me voy, ¿eh? No puede salir mal, dice. Bueno, nada, acá parecería ser que lo que hay negativo es que hubo algún tema con o una propiedad y algo que hubo que acomodar un poco, que generó un poco de estrés o un proyecto. Ahora nos desalojan de acá. ¿Por qué te tira bol? ¿Por qué? No, por problema por la propiedad. ¿Un proyecto o algo, una casa? Sí, compramos ahora una casa, pero baratita por la FIG. Igual tenemos al pelado que no pasa nada. Acá solucionamos todo. Llegar a eso fue un toque de estrés fuerte. Sí, muchísimo. Bueno, acá sale nada, pero lo que sale en positivo es que gracias a este proceso... Es como una conquista de la pareja, ¿no? Como que de golpe, con este plan... Por un ladrillo, chico.
que pudieron juntos, que atravesaron toda esta incomodidad, que llegaron, que esto ya está por terminar. De los dos, ¿no? Porque ella dice que es de ella solo. De los dos. Viste, de los dos, 50 y 50. Y acá en positivo esto, ¿no? Lo de ustedes ahora pudiendo disfrutar en breve de, bueno, todo este sacrificio. Y la carta IA dice que, nada, de que a veces la dejes, me vas a amar, pero es verdad, que la dejes a ella un poco ser la, como la gestora o la que administra, sí, y que con esa fórmula avancen. Gracias, mi amor. Bueno, muy bueno. A Toscano le sale la de la muerte, boludo. La concha tuerta. Es terrible. No, le toca a él. Gallego, me dijo Coroniti, me dijo, vení de Querusa. Escucha, turco, que yo te lo meto ahí, que el turco después dice, sos un fenómeno, sos un fenómeno. ¿Entendés? Y ahí yo me mentí. No estaba invitado. Y ahora encima esta mujer me va a tirar la carta. Sí, sí, sí. Dale, que va a salir un panorama desolador. La primera carta dice, se avecinan tiempos oscuros. ¿Cuál es esta carta? No sé, yo no de eso. Yo sé. Podemos jugar un chinchón. Mirá que yo creo en esto. Yo creo en esto. Mirá cómo tiembla, mirá cómo tiembla. Bien. Bien, porque tengo el Parkinson, ¿qué querés? No me cargué, estoy enfermo, yo querido. Nos dimos cuenta. Pero no, pero en serio, no, por favor, te pido, soy una persona enferma. ¿Cómo te vas a reír? ¿Cómo vas en serio? Es que está mejor que todo. ¿Qué va a tener? No, padre, tiene una insuficiencia cardíaca. A ver. Miren esto, desolador y salió negativo el sol. Podría ser, ¿ves? Soy, ¿ves que soy vidente natural? Tengo dos dientes. Ahí hay una parejita. Sí, pero negativo. Negativo. Carta de guía, a ver. ¿Otra carta más? Una de guía. Le va a salir cheque rechazado. Esto es como le están tirando el... Como... La muerte le salió. Le salió la carta... Sos un fenómeno, sos un fenómeno. Toscano, ¿cuándo querés? Ya sé la... ¿Vos me vas a llevar la manija o no? Yo te llevo la escala, ¿viste? La manija me la llevas vos. Turco, no hay carta de mascota porque le van a salir 6, 7 gatos que están... El CBU y los gatos le van a salir. De dos patas. Es la muerte. La muerte. No, pero no va a morir. Pará. Yo quiero decir algo. Si, escuchame. Ey, si este parte, hacemos un lugar, sí. Pero Abigail, ¿cómo le vas a decir eso si ahora lo llevo a la casa? Vamos a llorar todo el camino. No. Bueno, en negativo salió el sol. Y habla de que últimamente, sorry, pero evidentemente te estás sintiendo quizás un poco solo. Total, tenías razón. Bueno, pero tranqui. El único que me da bola es Coroniti. Bueno, habla de eso. Habrá otra carta negativa, por favor. Sí. ¿Otra vez? Otra negativa. Gracias, mira lo que es este muchacho. Es extraordinario. Y la otra carta negativa, la que saqué como para tener más info, también habla, ¿no? De sentir como que no... Como que no hay mucho donde apoyarse. ¿Te sentí bien ahora? Sí, ahora sí. Gracias por cuidarlo. Bueno, la carta de lo positivo, sin embargo, dice que la fortuna está a favor. Siempre tuvo fortuna. Siempre. ¡Vamos, Toscano! ¡Tercer docena! ¡Tercer docena hoy! El sector del cero, viejo. Paren, la rueda de la fortuna, un dato más. Parecería ser o que te vas a poner un negocio con alguien donde vos vas a ser el líder y dos van a estar como ahí pivoteando. Llévatelo a Jesús. Y parece que viajás. Y sí, bien. Si ya cambió 7 pasaportes, el hijo de puta. Sos crack. Esta novela, escucha, esta novela del coso de América, un día sin barro, ¿no? Y si yo dije a todo el mundo que viajaba por la rebarca. Ah, yo no lo escuché. Ahora vos trabajás en la FIT, o laburabas, así que vas a tener un kilómetro barro con el barquito y toda esa gilada. Lo del emprendimiento no será una funeraria. Tráemelo a este que me vuelvo loco. La carta de guía lo que le está diciendo es que primero se aleje de esta sensación de soledad. Pero no tengo dónde ir porque cerraron todos los lugares que iba el turco conmigo, ya no está más. ¿A dónde voy a ir? Ay, en serio, la nostalgia. No hay más cabaret, no hay más nada. Yo lo que creo que tenés que tener cuidado con el botón de la camisa, te vas a curar. En cualquier momento te saca el ojo. Turco, deja que me está diciendo la posta de verdad. Yo también, hijo de puta, mirá cómo está reapretado. ¿Qué querés si Coroniti me lleva a todos lugares que comen como animales? Marco, vení, vamos a ver el parrillero, por favor. Vení que no te invité, viniste de nuevo, cara dura. Hay fideo con manteca. No, ¿sabes cómo está? Lleva la pava, ¿sabes cómo está Duracell? Sabe mucho, de verdad. Sí que sabe. ¿A dónde fueron esto? ¿Qué fueron a hacer? A ver.
Están para comer. Mira cómo está este vacío. Mira cómo está el vacío. Vení. No, no. ¿Cómo no? A ver cómo está esta carne. Esto mandan los chicos de Encuentro Nativo, papá. Encuentro Nativo, mirá. Perrecita de caminito. Muy buena carne, ¿eh? ¿Te saco la grasa vos, bebé? Sí, mi vida. Te voy a comer la boca todo, bebé. No, de poco comemos así como comemos. No. Está tan pedo el parrillero. A ver. Muy rico. Muy rico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Pero si no comí, boludo, comí, ya sabes, se comieron todo eso. No, esto se puede comer sin dientes. Nada, quedé con la de Samí, ¿eh? No, la de Samí es buena también, ¿eh? No, la verdad, carne. Para que salga rica con este hijo de puta, es horrible cocinando, tiene que ser buena la carne. Buena carne. Es buena. Muy buena, muy buena. Está buena la carne, boludo, ¿verdad? Está buena, ¿verdad? Vos que sos allá del campo. No, está buena, está buena, está buena. Y acá el diómetro está buenísimo. Dale, 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 Marquito, dale. Acá el diómetro, para. Acá hay que ponerla, ahí ya. Che, qué buena está la carne. No, ve, acá está, la papa y no embarcarse, boludo. Mira, mira, mira. Bueno, si vos en Encuentro Nativo vas y no comes bien, es porque sos un pelotudo. No, comer no comes, es una carnicería. Bueno, pero... No, boludo, si no comes bien en tu casa. Claro, te tenés que matar si no comes bien, tomá. Mirá lo que es esta carne, mirá. 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 El perro es un fenómeno, boludo. Hay que darle al perro, che. No, 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 sí hay, pero para después. No, a mí no gusta jugos. A mí no, a mí yo soy como el turbo, ¿eh? Yo más mintiendo así. No, está medio de brazo. Igual hay de todo, hay jugosa, hay sequita y quemadita. No, la carne está bien. Ay, la de quemadita la quemáis, ¿no? Ay, qué lindo nene, qué caga. Tiene una moral. ¿A dónde fueron estos tipos? Me vuelvo loco, se van, vienen. No tienen paz, no tienen tranquilidad esta gente. Arriba, querés. ¿Pero a qué fueron a hacer arriba? Pero entonces van a volver. Sí, sí. Ah, no, espero acá yo, está bien. Sí, me quedo con la tarotista. La pegó 10 puntos, querido. 10 puntos la tarotista. Llegó increíble lo que dijo. Ah, no sé qué está haciendo, pero 10 puntos. ¿Vos le dijiste algo? La ruleta, lo más grande que hay. ¿Para llevarla a ella? No, pero ella está con el tema de la carta, no, no. A mí no me va a dar bola. No, no, al casino, la ruleta. Al casino sí, hay que ver qué número le gusta. Claro, hay que ver. Por ahí puede adivinar. Yo, mirá que yo te cargo. Yo también, ¿eh? ¿Vas al casino? Como no, cuando vos quieras. Pasa que Coronítico es fuerte. Yo no tengo un sope ahora. Coronítico juega un palo por bola. Amo la ruleta, pero es el único juego, porque el Blackjack hay que estudiar. Me encanta el Blackjack. Sí, pero el último que está sentado es muy importante. Sí, sí. Si el último es un boludo, perdés. ¿Qué sería eso? Claro, querido, el último, por eso que yo le doy claro. En el Blackjack el último es fundamental. Si te toca un tarado que pide con 15, lo tenés que matar. Porque me ha pasado a mí en un montón de lugares. Te rifan la guita tuya. Un gallego le dice al otro, Manolo, el chorizo pica. Dice, no sé, yo lo agarro del hilo por la duda. Dale, reíte. Vos. Este es un hijo de puta. Y pensar que vive así, ¿eh? No, pero él vive todo, de los panchos, todo, ¿no? Pero no salí nunca del rincón. El otro día ofrecía a Pancho después del asado, le dijo. ¿Cómo decía Pancho? ¡Pancho! ¡Que pega la mano, nunca! ¡No! Vení, 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 vení que vamos a cenar. Hay que venir de nuevo. Vení, vení, patón. Él es muy enamoradizo. El otro, escuchá esto. El otro día me hizo hacer un video porque hay una chica que la quería conquistar y se lo hice. Y ahora la tarotista dice que le vio el futuro y está, ¿eh? Y la trajo acá. Ahora mañana va, ¿quién vas a traer? ¿Sabés que este está cogiendo de rebote gracias a...? ¿Cómo? Coge de todo. ¿De rebote? ¡No tenés la concha de tu madre! Está contando un chiste, mejor que Jesús, mirá. ¿Sabés que no tenemos que reír con un chiste del perro y de Jesús, quedarnos todos callados? ¿Vos sos de Racing? Sí, fanático. ¿Te gustaba el Turco como jugador? Era un ídolo, el Turco pero era un ídolo. Pero no, 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 no su personalidad. ¿Te gustaba cómo jugaba la grada? Sí, obvio, tenía una fuerza, una gana extraordinaria. Jugó en la selección, papá. ¿Cuántos partidos jugó en la selección? No importa, pero es difícil llegar a la selección. Pero... Vos me querés hacer entre el pisar el palito, no, la concha no, tu hermano. Pero no es mi estilo jugador. No es mi estilo pero jugador. Claro, el otro se ríe porque. ¿Esto qué fueron a hacer? Se fueron a comer la carne ellos, viejo. Sí, boludo. García, vení, vení que te adoro, vení.
Vos estás en la tercera, ¿no? ¿Cuándo empezás? Sí, ahora ¿Cuándo vas a...? Pues vos tenés 18. Yo tengo 22 ahora. 22, pero pará, 22. Pero estás en la tercera. Ahora volví, yo estaba en los Andes. Debuté allá en primera en los Andes y volví. ¿Vos sos huracán o de Racing? Yo de Racing. Ay, gracias. Este es más jugador que el padre, ¿eh? A simple puede ser, más. No, puede ser. Yo no lo vi jugar, me gustaría verlo. ¿Vos viste el primer gol que hizo el Turco García? Así medio... No, el Turco es un fenómeno, pero vos me volvés loco. ¿Vos querés que yo diga algo que no voy a decir? Sos engancha, engancha. Pero no es que te dije que igual y Palestina estaba de queda. No, porque te dije lo de Messi, que los corren son unos boludos. Eso es lo banca. ¿Vos cuántos días? Acá. Vení acá, vení acá, vení acá. Vení acá que ahora te voy a tirar las cartas. Ahora, ¡pará! Estás hablando con el patrón, te pongas celoso. ¿Cómo se puso? Pará, no dijiste que era tu novia, vos estabas. Pará. No dijiste que era tu novia, vos estabas ahí. No voy a pegar, pero vos sí. ¿Por qué? Se están conociendo, como nosotros dos. ¿Cómo no sabes? Ella se la conoce. Yo vine en calidad de tarotista. En calidad de tarotista. Sí, pero él dice que yo por ahí pueden ser pareja. A ver. Mirar. ¿Dónde estás en el patrullero? ¿Qué me dijiste vos? No, ¿qué me dijo? Mirá que... No, no, no dijo voy con mi novia. Voy con una chica que estoy ahí. Estoy ahí, eso dijo, estoy ahí. Vos no te metas porque ahora te voy a pelear. Pero te voy a hacer. Vení, saca una carta. Saca una carta. Mirá, ey, es un mago. Esta es la carta del mago, le salió. Porque la verdad, para que cocinete tenés que ser mago, porque es un desastre. Sacá la carta del vicio. No, está atrás la mano. La carta del vicio. Sí. La carta. Es la carta del vicio. Porque mirá, cuando llegamos acá, empezó con una cerveza. Con dos cervezas, antes que vengan ustedes. Después siguió con un gin tonic. Y ahora pide, por favor, un baño ecológico. Porque quiere hacer porquería. A ver, todo. La cartita del vicio. Completo de jamón y queso, la carta del vicio. A ver los ojos. Dos de oro. Dos de oro. Pupila dilatadas. No, no tenés límite. Esta es la del vicio, vicio. En serio, mira, es la mujer, ¿no? Con todo lo vicio. Son 10:30, llegamos 8:30. De 2 horas se pueden poner 5 minutos. Yo lo hice en joda. Vos lo hiciste en joda, pero la carta salió de verdad. La carta salió, la del vicio. Vicio, vicio. Más que esto no hay. Pará, quiero aclarar una cosa, Gallego, que esto es verdad, pará. Esto es joda, no es joda para mí, yo creo en estas cosas, porque es feo que por ahí uno esté... No, pero igual lo aclaro. Feo que uno esté boludeando con esto, un poco para de chiste todo. Pero respeto tu trabajo y sos muy buena. Y bueno, espero que concretes. Dale, vamos a comer, sírvanse. Dale. Vamos, chicos, dale. Dale, patón, dale. Gracias, mi hermano. Dale, coronito, que no te invité y seguís viniendo. Sigo viniendo. No te invito y seguís viniendo. Qué cara dura que sos. Qué cara, ahora me lo trajiste a Toscano para que te defienda. Pero hoy me quedo a dormir. Encima le erraste porque Toscano es amigo mío. Hincha Racing. Me salió mal. Hablando de milonga. Sí, canta tango y vino. Tango y vino, van de la mano. Y acá, el blanco que tanto pediste. Que me gusta a mí, gracias, amigo. ¿De quién es? De Jorgito Amiconi. Que no se corte, porque ahora que pegamos onda, no se corte. Jorge Amiconi, blanco y tinto. Adelante, ¿qué trajo, boludo? La carne, trajo chinchulín, trajo carne, se la comió toda. Gustavo, la carne, boludo. ¿Y la carne? Mi amor, tené cuidado que es hincha de Arsenal, el hijo de Milete. ¿Sabe lo que hace este? La carne la está vendiendo en la rotonda de acá y nos trae la chula. No, es una vergüenza. Este está vendiendo sándwiches vacíos acá en Caminito y nos da a nosotros. Escuchá, Coroniti, ¿viste a alguien tan malo haciendo chivo? ¿No aprendió nada con yo? Yo no lo puedo creer, boludo. No puedo creer. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Boludo, es una estafa. Choría más que cositorto, boludo. No me puede ser. Boludo, tenés que devolver toda la guita. Es un desastre. Es complicado el tema. Es un fenómeno. Es terrible. No tenemos techo, Toscano, ¿eh? No tenemos techo. Pero este tiene que venir conmigo. Vos me tenés que hacer la contra a mí. Pará, repetir. No, pero no dijo que garpa. No, pará, aquí no. Si acá tampoco me garpan, Toscano.
Pero encima querés cobrar. La verdad, me encima querés cobrar. Mal de vos, ¿sabés lo que me vino a hablar mal de vos, hijo? No. Che, no sirve, no sirve para nada. Entonces, pero pará. Yo no entré. No entré porque estaba este, digo, este le va a contar a Yudica que es un hijo de puta. Vos te digo, vos vas a tener que. Fui sincero, como jugador dije que no me gustaba. Pero como jugador, no sabés nada de fútbol. No laburando. Boludo, sos revista gente, no tenés fútbol. ¿Qué hace con la ensalada y el vino blanco? No sé qué hace. Yo como porteño que soy, si no era de River era de Huracán, te lo juro por Dios. Y porque hay mucho similitud argentino. A mí me gusta el tango. ¡No lo alcahueteé, Artur! No, ¡pero no se agotó! Lo digo siempre, lo digo siempre. Mirá que ya, si no te... Mirá que no, yo con esto conmigo. Me invita a la próxima. No, mirá que con esto, por más que diga esto todo, igual te quiero. Igual si no te invito, no te invito ni solo ya, ya venís solo. Esperá, yo ya sé dónde es, me conocen los de seguridad. Te banca la gente, sí. Me chupo huevo todo, ¿no? No, Huracán es extraordinario. Escucha, Bonavena, el tango, René Housman, las empresas de transporte, alineación y balanceo, todo. Es espectacular. El bodegón, el globo. A ver, escuchame, ¿cómo hacés para tener... que te quiere mucho la gente, ¿verdad? Mirá que no me putearon mucho en mi vida, ¿eh? Y no te invité ahora por eso, porque te lo voy a aclarar. No, pedí disculpa. No, pero quiero aclarar. Pedí disculpa. Y vos ni las aceptaste porque sabía que pero era. Pero es una cosa de loco que me hayas llamado a vos te vas. No te... Pero primero sos un humilde la concha de la lora porque al no. Pedo. No me voy a enojar con retroactivo 15 días después. Si el día la pasamos bien, terminamos abrazados. Pero aparte yo soy atorrante. Yo hice el chiste también. Claro. Lo que no entiende la gente es que yo entré. ¿Y qué hice? Grité gallego, me trajiste engañado y era todo para... te la tenés que bancar si gritás eso, ¿o no? Escuchame, está gateando el Kia. No, el Tinder está... Puso el radar. ¡Ah! Te saltaba un corazón, hijo de puta. Le saltaron 70 con 20. Similitud como ese que hacen, chocan los corazones. Che, no me van a dar plata. A mí me contaron. Che, tiene el Tinder de los cuando termina esto, el Pantone a mí no me van a dar plata. Sí. Y sí, no tenemos que ir a un lugar nosotros. Sí, ahora va, sí. Escuchá, Andrés, sí. ¿Sabés algún cuento de automovilista? TC2000. Pero pará, porque... Tenía el motor atrás. Está en la respuesta. El chiste. Vos dejá lo que haga el chiste, el novo. ¿Te conté uno de autos? Vení, perro, andé y mordelo. Escuchame, Abigail. Juancito te dijo, come bien porque ponte un café. No te quiere invitar a comer el caladura. Encima que quiera ver si puede hacer algo... Te dijo, come bien que tengo un café nada más, ¿no? Yo te dije, vamos a ir a comer afuera. ¿A dónde afuera? Acá, afuera. Nunca vi un tipo que la primera cita la lleve a morfar gratis con 20 personas. Una cosa, ¿no? Y él parado, el hijo de puta. Y le hace laburar. Imagínate la que te espera. Cuando entré confianza, bajá del bondi en 11 y te sienta ahí así y te hace la carta. Esto como ves Harry Potter 9, no sé cuántas hay. Esto es terrible. Acá hay de todo, hay magos, cosas. Escuchá, Marquito, ¿cómo festejaste el Mundial 86? El Mundial 86 no es que la fané el auto, mi viejo. No solamente se lo fané, que si no tenía 13 años sin carnet, sin un porongo, haciéndome el corredor. Hiciste todo mal, hijo de puta. A fondo, una coupé fuego 0 kilómetros, el comisario del pueblo. Lo emboqué, no le dejé, pero ni para la... Ni para inflar la goma, nada. No, me quería matar, viejo. El comisario me quería pegar un tiro. Me quería pegar un tiro en la cabeza. El comisario perrón. Espero que haya muerto ya el pobre viejo. Hola, hola, hola. Hola. ¿Sí con la cancha de tenis? No. Patón, dale un bife. No. Hola con la fábrica de pasta. Sí, está Yarín. Ahora, muchachos, ustedes no me dan bola. Yo les dije que traigan a Silva y traigan a este maleducado. Yo le dije que traigan a Silvio, trae a este hijo de remil puta. Bueno, ojo con Silvio. Sí, porque... Ojo. ¿Cómo le digo? Ojo. Vos sos un hijo de puta. ¿Puede contar a alguno que editemos, puede ser? Porque no editamos ninguno. No vas a estar en el programa hoy, sí, si diría así. Apagón de Buenos Aires. Los chorros se vamos a poner al banco que no anda la alarma. Entraron, abren una caja, buscaban, había frasco con aceituna, eso se los comen. Abre otro frasco, aceituna. Otro frasco, aceituna. Uva, aceituna. Al día siguiente leen en el diario. Extraño robo en el banco de ojo. No, te perjudicó Jesús. Porque vos venías bien, pero... Es por contagio. Es como en el fútbol. Es como en el fútbol. Si tu compañero anda mal, vos... También te caes. Toscano, ¿cómo hace vos
el tiempo tuyo, que sos periodista, ¿no? No, yo no soy periodista. Yo no soy periodista. Soy abogado. Primero abogado. Segundo, trabajás en el sindicato. Sí, estuviste señor, con el secretario general del sindicato. ¿De qué sindicato? De la FIP. Ahí zafaste. No zafé, ahora renuncié. Bueno. Me terminó el mandato, me vuelvo a laburar. Y estás con coronitis, sos DJ. Sí, mi amigo, de toda la vida, querido. Magro y Necochea. De toda la vida. ¿Y cómo lo conociste? Y porque nosotros, el padre de él, compró un departamento muy importante en un edificio y yo compré otro muy importante en el mismo edificio. Nos conocimos en Almagro y Necochea. Dio la casualidad que veraneábamos en Necochea. Claro. En Almagro. Te agarraban las aguas vivas, te liquidaban. Yo me juntaba con los pibes abajo y este entraba con autocaros, minas y todo, 3.000. Y ahí te quería meter vos y después sí, me dice amigo. Yo era como vos, pero sin plata. Y sin fama. Necochea es extraordinario. No, las aguavivas son de Monte Hermoso. Claro, no, Necochea no es. Que no, a mí me agarró una aguaviva en Necochea. Pero ¿cuándo? Hace 40 años. En Necochea, viste, hay un colegio, no sé, viste, esos cosas. El hogar Raimondi, ¿no? El hogar, que está de Mónica. Hizo Perón ese. Bueno, mi papá un día me mandó. El hijo de remil puta, no tenía plata para veranear. Entonces se fue con mi mamá a veranear y me mandó a mí, a mi hermana, a Necochea. A la 21 días, en tren. Yo hasta los 12 años me meaba en la cama. No sé, te juro, boludo, tenía un problema, en serio. Me meaba en la cama. Me curó una curandera, me hizo mear un ladrillo, hacer pis en un ladrillo y con el vapor no me ve nunca más. Me picó un agua viva. Me meaba, viste, cuando te meabas te ponían un moñito para cambiar de colchón. A mí me lo dejaron porque me meé los 21 días completo, no le erré a nada. Pero tenía un problema, en serio, yo iba a la casa de mis amigos, es verdad, yo lo sufrí mucho eso, no es joda. Iba a la casa de mis amigos, ¿sabés qué hacía? Me decían, venía a dormir, no, voy a mirar a tener un rato. Y me dormía en el sillón, vestido, porque ahí no me meaba. No sé si me calentaban los riñones o no, que me iba a una cama y me meaba, boludo. No, no, te rías, la concha de tronar, que es verdad. No, mirá, hijo de puta, trae el asado cuando nos vamos, dale. El helado viene a las 3 menos cuarto. 11 de la noche salió la entrada de la morcilla. Esto es una cosa de loco. A las 3 viene el helado. Es un cumpleaños de 15, a las 6 media luna con café. Pinza, el de Arsenal. Y tocan los palmeras. El Arsenal. A las 7 y cuarto tocan los palmeras. No sabés la gana que tengo de comer morcilla a las 11 de la noche, boludo. Después de comer pizza, empanada, chorizo. Este muchacho tomó, ¿sabés qué hizo? Tomó la ayahuasca, este que estaba haciendo la parrilla. Le dieron la ayahuasca, este. Ahora, cosa es el único loco, tipo, escuchame, no, ¿qué es lo más? Un hijo de puta. Escuchá, te da primero, los asados te dan chinchurín, morcilla. No, ¿cómo puedo creer un riñón después de comer? No, mira, río. Sí. ¿No hay dulce de leche? Es una cosa de loco, boludo. Ponle crema, ponle crema. Yo ya estaba esperando algo dulce. Yo te dije que esto era Harry Potter 9. Están comiendo asado en plato hondo, boludo. Es una cosa de loco. Están pasando cosas, se mueven las luces. No lo puedo creer, boludo. El perro en cualquier momento me roba el reloj. Es terrible esto, boludo. Es terrible. Coronisti viejo nomás. Solo contra el mundo está. Tiene un tipo que dice, chivo, en cualquier momento le agradece a McDonald's, boludo. Es una cosa de loco. Che, Fabián, vos tenés uno, tengo uno para vos. Con más humorista, falta de... Cuando decís tengo uno para vos no te agarré nada. ¿Vos dónde actuaste? Decime la verdad. No, pará, hay pibes que te conocían de San Bernardo. No, porque bueno, ¿sabes? No, en serio. Se me escribieron tres amigos míos que se volvían locos con vos. No tenés que venir. Vos tenés que venir a un día sin bardo, te pido por favor, un día tenés que venir. Escúchame, resulta que va un tipo, la internan a la mujer. La internan a la mujer, escuchá que es terrible este chiste. La interna a la mujer, ¿viste? Entonces el tipo está esperando y el médico le dice, y doctor, ¿cómo está mi mujer? Y dice, no, dice, su mujer, dice, es un desastre. Mire, la va a tener que acompañar al baño. No me diga, doctor, Sí, dice, no se puede mover. Va a tener que acompañarla a hacer toda la mano. No, doctor, ¿cómo me dice eso? Dice, por favor, me se lo pido, dice. ¡Ah! ¡Te cagaste todo! ¡Se murió!
¿Cómo? Hiciste acordar de uno. Se cuentan dos amigos y se chocó Roberto con el auto. Vamos a verlo. Bueno, estaba internado, las dos piernas enyesadas así para arriba y dos maderas agarrándole la cabeza así apretada con venda, bien fuerte. ¿Sí, qué te pasó, Robert? Fue un accidente terrible, terrible. El auto dio como 20 vueltas, boludo. Y en el accidente se mató mi esposa y mi suegra. Y vos no te hiciste nada. Dice, no, yo estoy bárbaro. Me quebré las piernas, nada más. La madera que tenés en la cabeza, si me sacan la madera, me cago de la risa. Muy bueno. Sos un fenómeno. Ese aparte, es el único, no, no. El único que se puede contar. No, no, aparte. ¿Qué, Jesús? El daño que causó Jesús es irreparable. Es terrible, escuchá, este te va a encantar. No te reíste con el otro, porque con este te reíste. Entra un mago a un micro. Entonces entra el mago y dice, bueno, yo lo voy a hacer. Y la gente que estaba en el micro no le da bola a nadie, ¿viste? Ah, no me dan bola, ahora voy a subir el micro 2 metros. Sube el micro 2 metros, imagínate en la calle los tipos. No, no, pero todo, la gente gritaba todo. Bueno, ahora tienen que aplaudir y yo bajo el micro. Si no aplauden, no lo bajo. Y se van, aplauden todo, muy bien. Baja el micro. Entonces el mago dice, usted es un fenómeno, dice la gente, bájese. No, no, haga un chiste más. O una magia más. No. ¿Era mago o era bueno, no, bonito, no, 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 un chiste era o mago. Era tartamudo en vez de mago. Había una viejita y un muchacho, un viejo. Se había olvidado lo que era. Pará, un viejo y una vieja. No, no. Tiene Parkinson y Alzheimer, el hijo de puta. Un viejo y una vieja. Tiene la Copa Europa, boludo. Ya, lo conocés. Un viejo y una vieja. Y no me lo dejan terminar. No me lo dejan terminar, boludo. Pero sin tartamudearse. Y bueno, porque pasa que son. El tipo era así, tenía un problema en la garganta, querido. Este tiene problemas y cuenta bien. Está grande. Estoy grande, claro. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Para que se olvidó? ¿O no? Se olvidó. No, hay una pareja de dos ancianos. ¿Para? ¿Y el mago? ¿Qué pasó? Y bueno, por eso. Entonces le dice, ahora yo lo que voy a lograr como mago, que al señor se le pare los pichilas. No, es así, sí. No, a ver, contalo. Primero cuento yo. ¡No pueden saber el mismo chiste! ¡No pueden saber el mismo chiste de dos tipos! Esto está todo arreglado, no se puede creer. Se repartieron los chistes, perdóname. Mago, 7 de la mañana, la gente con una cara de orto dice, amigo, yo soy mago. Y la gente, hijo de mil putas. ¿Y pide cómo vos sabés que era el mismo mago? Ahora sí. Contalo vos, Marquito, contalo vos. Pará, a ver cuál me... No te dejan terminar. Le gusta la magia a la gente, así que no le gusta la magia. Ahora, por hijo de puta, voy a decir la palabra magia y el colectivo va a levantar vuelo. Dice: Turco García, la concha tu tía, levantó vuelo con los tipos. Si quieren que lo va a bajar, levantó un cagado. Dice: sí, soplen todo. Toda la gente sopló y el colectivo aterrizó. Hacete otro, aplaudido, mejor que David Copper, filera. Dice: bueno, ahora yo voy a decir la palabra mágica. Y al viejito ese que está al fondo se le va a parar la chota. Exacto. No, es un montón, bro. No, nunca vi. No. Exacto. Es un chiste con apoyo moral. Así lo contamos, el pene, decía. Pero hay que escuchar. Aprende el chiste, pelotudo. Y si no me dejaste terminar. Dale. Terminaste el soplido, hijo de puta. No, porque era con aplauso. Terminaste el soplido, Luis. Boludo, esto es un duelo de humor. Fueron a otra escuela, boludo. Y al abuelo del fondo se le va a erectar el miembro. Sí, perfecto. Abra cadabra, dice el viejo, se le levantó. Y la vieja se parece al primero que sopla los cabos de la cheta. ¿Y a vos qué pasó? Es parecido, pero está muy bien. Muy bien, Fabián. ¿A usted le pareció gracioso? ¡Para que agarró boludo, no venga vos a bajar el nivel! ¡Dale que me tengo que ir a Recife, boludo! ¿Por qué ruta te vas? Ponele la 8. ¿Me te vas? Va. Dale. Voy para allá. Yo lo único que espero es que en la primera curva abra la puerta que este hijo de puta se vaya a la concha. Si no es terrible. Si voy a manejarlo, este ya sabe. Yo tengo que manejar. No sabe. No es de la ruta, él. Lo único que pasa. Así hace. Yo sé de la ruta. Yo tengo un montón de viajes. Cuando tiene razón no le puedo decir nada. Claro, si se nota.
Bueno, se nota. Así dice. Corre vos. Nadie tiene un fierro para darle un tiro en el pecho a este hijo de puta. ¿Sabes que este pibe tenía que haber nacido muerto, boludo, muerto? ¡Pará, pará, lo agarró atrás. Lo agarró atrás, me agarró atrás. Ya está, cerrale ahí. A toda la producción, a la gente que está detrás de cámara, a todos, hagan 10. 10, 10, puede ser, a la 1, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ella canta el chivo y yo soy el mozo. Ah. Te está dando la entrada, boludo. Hacé chivo los alfajores Maradona, a ver. A ver. Dale. El mejor alfajor, el alfajor del 10, Maradona. Este es el mejor. Acá sí, chivo. 10, 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 10
Pará, pará, pero ¿de quién es? Dale, boludo. Es de la marca de Círculo Argentina, la marca de los argentinos. Aparte tiene todo, tiene todas, todas las mejores. Mirá, que para Marquito, mirá. Qué buena está para la panchería. Justo yo, ahí con el avión. Patón, te van a robar la remera pensando que es de canje este, cuidado. Esta me identifica a mí. No mentir, no fallar, todo pasa. Muy buena, che. Bueno, voy a hacer un... Esto es un asco, boludo. Voy a hacer un resumen del programa. Hacer resumen del programa. Bueno, tuvimos 6 chivos que ocuparon 4 horas. Tuvimos 70 chistes de Jesús. No, no, mucho no. 70 chistes de Jesús, 69 y medio malo. Comimos pizza, empanada. La empanada la tuve que devolver. Después me dieron vacío. Me dieron helado, después chinchulines, riñones, después alfajor, que es muy rico, y después encontré una, iba a tomar vino y había una dentadura en un vaso. Una cosa de loco. Mirá, le dijo, trajeron morcilla a las 12:30 de la noche. Mirá, no. Boludo, ni Schwarzenegger usaba musculosa, hijo de puta. Chico, mirá, muchas gracias, Cero, por venir. Gracias, Turquito. Gracias. Sos un grande. Gracias, gracias. No, de verdad, les agradezco. No estoy pasando un buen momento de mi vida. Pero de verdad, Turco, te agradezco. A Emiliano, que es mi hermano de la vida. Patón, me sentí, de verdad, ese abrazo que me diste me hace emocionar. Y conocí a Marco Di Palma, que para mí era un ídolo del automovilismo. ¡Para este programa! ¡11 puntos!